mesa con intervención de Carlos López Olano, licenciado en Comunicación y en Literatura Española. También ha sido docente e investigador en diferentes universidades internacionales, así como redactor y guionista en Canal Nou, Radio Televisión Valenciana, Antena 3 y Apunt. Actualmente, además de periodista, es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Doctor en Comunicación Cum Laude, premio extraordinario por la Universidad de Valencia. Ganó el premio a la innovación radiofónica por el podcast El Shock de la Memoria, el MUR, siendo este un proyecto de innovación docente multidisciplinar de recuperación de la memoria histórica, del que fue coordinador y sigue siendo porque está ahora en su cuarta edición preparándola. Quisiera hacer hincapié en este proyecto por su calidad y aportación a la incorporación de las nuevas generaciones en la búsqueda de esta parte de la historia de nuestro país. Concretamente, el capítulo 4 tiene por título L'últim refugi es maquis, cuya dedicatoria es para los héroes que escaparon a la sierra para luchar por la libertad y donde se hace mención textualmente a un pequeño pueblo situado en Cuenca, muy cerca de la frontera con Valencia y Teruel. Santa Cruz de Moya fue, durante muchos años, centro neurálgico para el apoyo de los guerrilleros que se desplegaban en pequeñas partidas por toda la serranía. En su término, en noviembre de 1949, se produce el asalto armado a Cerro Moreno. Y os invito a que consultéis el podcast y veis la continuación de la historia. Ahora, Carlos, nos cuentas. Bueno, lo primero, dar las gracias por invitarme a este sitio en el que evidentemente estoy entre amigos. Se ha convertido en un clásico año tras año, ¿no?, de la lucha por la memoria. Y bueno, quiero dar las gracias a la Gavilla, por supuesto, y bueno, sobre todo a la extensión, a esa delegación de la Gavilla que hay en Picaña, que es nuestro pueblo, que compartimos, que somos vecinos y amigos. A Chelo, a Pepa, muchas gracias por pensar en mí, en invitarme para hablar de memoria. Y gracias también por darme la oportunidad de, bueno, compartir una cosa más con Carmen. Hemos compartido muchas cosas en esta vida, pero creo que una mesa como esta es la primera vez, ¿no? Y estoy encantado de estar con ella también. Bueno, la mesa es sobre literatura y memoria, ¿no? En mi caso, bueno, gracias por invitarme. Yo de literatura puedo hablar poco, pero bueno, cercano a la literatura sí que está el periodismo, ¿no? La memoria, ¿no? Carmen estaba diciendo, ¿no? Al final cada uno lo que tiene que hacer es, bueno, elegir cuáles son sus guerras, ¿no? Yo eso lo digo mucho, ¿no? No puedes estar en todas las guerras, pero en algunas sí, ¿no? Y al final hay que elegir cuáles son tus guerras y en esas guerras poner tu granito de arena para contribuir a, bueno, pues al bien común, ¿no? Y a la justicia y a la libertad. Bueno, la memoria es una de mis guerras, ¿no? Inicié con este proyecto hace pues 4 o 5 años, después de una fase muy larga de periodismo, digamos, diario, habitual, de ganarse la vida, bueno, pues, por circunstancias personales, llegué a la universidad y tenía tiempo para hacer realmente y para elegir los temas que podía elegir. Y bueno, la memoria también por orígenes familiares, que bueno, solo puedo contar otro día, ¿no? Decidí que tenía que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces creamos este proyecto del MUR, yo y unos pocos amigos, un par de periodistas, un cámara, un diseñador de webs, una correctora, bueno, gente que colaboraba, muchos amigos que mandan el testimonio, instituciones como la Diputación de Valencia, que ha estado siempre detrás, gracias Ramiro, gracias a Cande también, que nos ha ayudado a poner en marcha este proyecto en alguna ocasión, sobre todo la última parte, que es la exposición que hicimos. Y bueno, nosotros al final siempre la idea que teníamos era, desde el mundo del periodismo, contribuir a la difusión, ¿no? La memoria se puede abordar desde muchísimos caminos diferentes, se puede abordar desde la historia, desde la investigación. Bueno, si tú trabajas en las fosas, es fantástico, ¿no? Pues un trabajo que hay que hacer. Al final, cada uno tiene que buscarse la manera, ¿no? Si escribes libros, pues contribuyes. Si eres directora general, pues de otra manera. Y
y si eres periodista, que es lo que era yo, pues bueno, haciendo en nuestro caso, lo que ideamos es hacer un podcast, que hemos hecho de momento 3 temporadas, ¿no? Un podcast porque nos consideramos sobre todo que queríamos llegar a la gente más joven, ¿no? Que yo creo que es la gente que más necesita aproximarse a este tema de la memoria, ¿no? Y los que muchas veces están un poco sensibilizados, ¿no? Nos hace falta un poco de empujón, ¿no? Y bueno, el podcast era una cosa vieja, nueva, ¿no? La vieja, la radio de toda la vida, pero el podcast que llega de forma diferente y tiene unas cifras de consumo fantásticas, ¿no? Entre los jóvenes. Y además quisimos hacer un podcast multimedia, una cosa que era un poco invento, que tenía que ver con el carácter innovador que le queríamos dar desde la universidad. Fue un proyecto además que se gestó como un proyecto universitario, muy periodístico, ¿no? Y bueno, año tras año hemos ido montando estas sucesivas temporadas del MUR, que es como llamamos, ¿no? El gran proyecto, ¿no? Y luego dentro del MUR, cada temporada ha llevado diferentes, digamos, nombre y apellido, ¿no? El MUR es el nombre y el apellido, bueno, este que tenéis, que estáis viendo, es Jocs de la Memoria, que es la segunda temporada, o la primera más general. Este del Jocs de la Memoria, bueno, pues lo que hicimos fueron 12 capítulos más uno, el introductorio, que es resumen de todos los capítulos. Y bueno, lo que decidimos es, a través de la elección de diferentes espacios siempre centrados en la Comunidad Valenciana, que es desde donde nosotros trabajamos, porque pensábamos que además este punto de cercanía es algo que teníamos que buscar, ¿no? Contar historias propias, ¿no? de Valencia. Es valenciano, porque además lo emitimos por Apun. Y bueno, se emitió por la radio y sobre todo se hizo podcast, se alojó en esta página web que estáis viendo ahora mismo, donde bueno, pues tenéis publicidad, quiero decir, está disponible y seguirá, espero, muchos años disponible mientras algún lo considere oportuno, ¿no? Cada uno de estos capítulos entras en los dibujos estos, ¿no? Y bueno, si entramos en uno cualquiera para enseñaros un poquito, entramos al primero, por ejemplo, que es el resumen de todos. Vale, nosotros lo que hicimos es, aparte del podcast que se puede oír, que es un podcast de media hora, entrevistamos más de 100 testimonios, ¿no? En cada una de las temporadas, ¿no? Para contar diferentes historias de la memoria y para contribuir desde el punto de vista de la difusión, ¿no? Que creo que es todos son importantes, pero la difusión también tiene mucha importancia, ¿no? Y empleando, bueno, mapas interactivos, cámaras de 360 grados como esta, bueno, voy a probar a ver si funciona. Esto no siempre va bien, pero que sí. Bueno, está en concreto. En cada uno de los capítulos hacíamos una parte de cámara de 360 grados, ¿no? Que es una cosa, bueno, sigue siendo innovadora, pero entonces era, bueno, en Valencia la primera vez que se usó, ¿no? Esta cámara tiene la peculiaridad de que graba en 360 grados, de tal manera que es una cámara que va en el casco de esta chica que está trabajando en una fosa. Era el último día de trabajos en la fosa 111, que es una de las más, bueno, con más cadáveres, la fosa de la cultura. Y bueno, pues aquí puedes acceder a través de este vídeo al trabajo fantástico, ¿no? Y fundamental que están haciendo con esa exhumación de los cadáveres y luego con esa investigación que hay que hacer para poder identificarlos y tal, ¿no? El poder acceder al final se trata de dar una experiencia inmersiva, ¿no? A través de estas cámaras y estos fragmentos que puedes ver dentro de esa experiencia periodística, que por supuesto esto está acostumbrado, está acompañado de todos los testimonios de familiares, de expertos, de historiadores, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes actividades que estamos en, esto es en la batera, ¿no? En el campo de batera, cuando estaban a punto de empezar los trabajos de investigación, ¿no? De excavación de libros. Bueno, diferentes testimonios, esto también es con la cámara de 360 grados, que es una, entramos dentro de un refugio, refugio no, es un nido de ametralladoras. Bueno, al final se trataba de contar, nosotros queríamos contar historias de siempre, pero que no se habían contado. Nosotros siempre decimos que se han contado en voz baja en las cocinas, y nosotros lo que queríamos era contarla en voz alta, ¿no? A través de los medios, que lo viera sobre todo la gente joven, que queríamos, siempre teníamos en mente para que les llegara a ellos. Y bueno, contar esas historias de siempre, pero contarlas de una manera diferente, contarlas de una manera innovadora, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que intentamos, ¿no? En cada uno de los capítulos.
esto como para todo, pero bueno, no fue tan claro. Y bueno, hicimos esa temporada, luego hicimos otra que se llamaba Snow, está en la memoria, no quiero aburrir, porque además, esencialmente, si queréis, aquí lo mejor del podcast es entrar, oír las historias, oír el programa de radio, y ya no solo oír el programa de radio, sino ir, bueno, la pastora delició en la pasada temporada, antes he llegado, ¿no? Cuando estaba hablando de la sobrina, que me acuerdo que hicimos entrevista, no sé si sigue por ahí, que me quito la café, no lo veo, hola. No sé si te acuerdas, te entrevisté, fuimos a Tarragona, ¿no? A hacerte una entrevista que me quedó fantástico, ¿no? Recordando la historia de la pastora, ¿no? Y bueno, de diferente gente, ¿no? Que había que reivindicar. El proyecto no se ha acabado, el año pasado hicimos la exposición, sobre todo con la ayuda de Cande, que, bueno, había gente que le extrañaba, ¿no? Que decía, ¿cómo de un podcast, que es un programa de radio, habéis hecho una exposición? Bueno, pues nosotros lo teníamos claro desde el principio, nosotros queríamos hacer, eso la BBC lo hace, ¿no? Yo no sé. Que la BBC lo hace, ¿no? Y lo hace con mucho éxito, porque se puede ir más allá del mensaje periodístico, también mensaje periodístico, pero difundirlo en diferentes foros, ¿no? A través de una cámara de 360 grados o a través de una exposición, ¿no? Y ese fue, digamos, la cuarta temporada, ¿no? Esa exposición que estuvo más de 3 meses abierta en Valencia y fue muchísima gente y tuvimos, bueno, mucha difusión, ¿no? Bueno, solo una anécdota muy corta. Nosotros en muchas ocasiones quedábamos para hacer entrevistas que decíamos que era un programa de radio, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos con gente mayor, porque el podcast la gente aún no sabe lo que es, ¿no? Decíamos, no, estamos haciendo un programa de radio sobre memoria, ¿no? Y llegábamos a hacer la entrevista, claro, llegábamos con nuestras grabadoras de audio, pero llegábamos también con nuestras cámaras de televisión, con el dron, que no, hay muchas imágenes que gastamos la cámara de dron, con la cámara de 360 grados, que es pequeña, pero es una cámara muy peculiar, ¿no? Y me acuerdo que la gente nos decía, pero ¿no me habéis dicho que me ibas a entrevistar para un programa de radio? ¿De qué hace el dron ahí sobrevolando y ahora que esté presentado? Bueno, pues era un poco por ese intento, ¿no? de contar las historias de siempre, pero contarla de forma diferente, ¿no? Nosotros seguimos trabajando con el MUR. Bueno, hemos tenido un poco de parón, bueno, cuestiones personales, ¿no? de trabajo también. Que me han impedido estar al 100%, ¿no? Con el proyecto. Pero seguimos. Estamos trabajando con la cuarta temporada, que antes lo has comentado tú. La cuarta temporada va sobre el exilio, ¿no? Es una cuarta temporada que creo que va a ser, bueno, va a estar muy, muy chula, ¿no? Queremos contar la historia no ya de los que perdieron la vida, de los que fueron fusilados en Paterna y en otras cosas, sino la gente que sobrevivió, ¿no? Que no perdió la vida, pero que, aparte de la vida, lo perdió prácticamente todo. Tuvo que dejar toda su vida, ¿no? Y huir al extranjero, empezar de nuevo, perder sus orígenes. Y que además los descendientes de estas personas también siguen padeciendo los efectos, ¿no? Porque tienen el exilio y la emigración, ¿no? Que 3 generaciones después se sigue notando, ¿no? Estamos con esa fase de preproducción, aunque ya hemos rodado un par de capítulos. Es especialmente complicado, yo era consciente desde el principio que era un reto, porque en esta ocasión tenemos que viajar al extranjero y entre los sitios que tenemos que viajar está, bueno, Londres, que hemos estado allá, el sur de Francia, que también hemos estado, hemos empezado por lo más barato, ¿no? Lo más sencillo de hacer, pero tenemos que ir a Moscú, está complicado, ¿no? Yo sabes que llevo meses intentándolo, con el bloqueo es difícil, tenemos que ir a México, DF, tenemos que ir a Marruecos, Argelia, y bueno, tenemos que hacer el exilio interior, que también es complicado, tenemos un capítulo pensado y diseñado para esto, y bueno, todo esto necesitamos financiación, no demasiado, es un proyecto que la verdad es que no es nada caro, ¿no? Pero bueno, algo para por lo menos no tener que pagarlo todo de nuestro bolsillo, ¿no? Que a Francia y a Londres, pues nos hemos pagado yo, vamos, directamente, ¿no? Y bueno, seguir con esta historia, ¿no? Sí, seguir creyendo que, aunque ahora efectivamente, bueno, nos hemos referido, ¿no? Esta tarde al cambio de situación política que todos conocéis y que, bueno, pues ahora vamos a padecer durante un tiempo, ¿no? Y a pesar de esto, yo creo que, o no solo a pesar de esto, sino precisamente por más motivo, ¿no? Tenemos que seguir cumpliendo esa asignatura pendiente que tenemos en España, ¿no? De la memoria, esa asignatura pendiente que empezamos a cumplir hace poco tiempo, hace unos años, y que tenemos que seguir en la lucha hasta que se consiga, ¿no? Se consiga que en los planes de estudios de secundaria, también de la universidad, pero sobre todo de secundaria, se recuerden estas cosas. Que los alumnos, cuando me lleguen a mí a la universidad,
sepan lo que pasó, ¿no? Todos los crímenes que ocurrieron, ¿no? Y bueno, se haya hecho justicia, ¿no? Porque al final, bueno, yo siempre digo, ¿no? Lo que hay que hacer es evitar matar dos veces, ¿no? A las personas que padecieron tanto, ¿no? Y que si las olvidas, al final lo que estás haciendo es un doble crimen, ¿no? Y ese doble crimen sí que depende de nosotros evitar. Y nada, muchas gracias, que veáis el podcast y gracias por atendernos.